just a land of glamour. This division and a Cinerama. Everyone considers it a must to get to Hollywood or bust. Kids from Kansas to Pennsylvania soon develop that movie mania. Driving their jalopies through the dust and route to Hollywood or bust. When I park my tootsies in Hollywood, brother, I'm gonna stay till the day those footprints at Browning get up and start walking away. Land of burgers and land of weenies, bathing beauties in their bikinis. All agree in Paramount we trust. So hop a train or trolley out to jolly Hollywood. Hollywood or bust. Looks like war. Tiny Tim se coloca detrás de Soltero. Tiny Tim va ahora junto a la cola de Soltero. Despídete de la pelirroja. Cielo. ¿Vas a permitirle que me hable en ese tono? Sí, sí, te veré luego. ¿A qué hora te parece? Preguntas demasiado. ¡Lárgate! El jefe está furioso contigo y no te conviene. Dame una oportunidad. Estoy seguro de que esta noche ganaré. Esta noche te estás burlando. De noche no hay carreras. Yo te digo que esta noche ganaré un buen pellizco. ¿Un pellizco? Se me ha ocurrido el truco más sensacional del siglo. ¿Boletos y qué? Fíjate. ¿Sabes leer? Muy gracioso. Léeme lo que pone ahí enfrente. Que te lo lea. El boleto de la suerte dará esta noche un automóvil. Eso está muy bien. Gracias. ¿Y esos boletos son para el automóvil? Una serie duplicada. Conozco al muchacho que trabaja en la... Cualquier número que premien esta noche, lo tengo yo. De acuerdo, pero si el ganador legítimo aparece con el boleto legítimo, ¿qué estará? ¿Has estado en alguna rifa? ¿O en una tómbola? Ya sabes lo que pasa. Sacan 5 o 6 números antes de que salga uno que tenga alguien del público. Pero esta noche, el don aparecerá con el primer número que saquen. Luego pagaré al jefe. Parece legal. Y es lo que me preocupa. ¿Qué puede preocuparte, Buki? Ganaré seguro. Ojalá. Si no, lo pasarás mal por una temporada. Una temporada, ¿eh? ¿Por qué no avanza, amigo? ¿Ah? ¿Eh? ¡Oh! Lo siento mucho. Estaba leyendo. Eso está bien. Ya lo creo. ¿Quién es? Anita Ekberg, mi estrella favorita. He visto 6 veces su última película. No puede ser, teniendo esa cara. ¿El qué no puede ser? ¿Su última película? Oh, ya entiendo, es un chiste. Era una película estupenda. Verá, interpretaba el papel de una muchacha que buscaba. 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 ¿Y qué es lo que buscaba? No lo sabía, por eso siempre estaba buscando, buscando. Era una película magnífica, se llamaba El que busca, encuentra. El galán era Bertram Larmuter, estaba producida por los hermanos Nathan, asociados con William Hofmeyer. Rodaron exteriores en Tasmania del Sur, dirigida por Howard Resnevich, copuario de Patricia Wonderstone. Guión de Willie Kenner, Harry Jones y Florence Kerskill. 3 escritores famosos sobre la obra de John y Betty Stenson, basada en un comentario casual que hizo un camarero de Sardis llamado Nicholas Blaine, en Technicolor... Y VistaVision. Lo ha visto 6 veces. Nada más. Lo que más me gustó de toda la película fue la secuencia de Bali Bali, en la que ella bailaba. ¡Oh!
talento. Triunfa. Oh, cuánto lo siento, mi torpeza. ¿Me permite? No se preocupe. Oh. Oye, este es otro amigo del de la imprenta. Oiga, joven, ¿cómo es que tiene tantas papeletas? Porque vengo todas las noches. Y las tardes que no trabajo en la tienda. Porque, ¿sabe? Voy a ganar el coche. De eso estoy seguro. Y luego me iré a Hollywood y la conoceré a ella. ¿Que va a ganar el coche? ¿Y conocer a quién? Pues Anita, naturalmente. Escuche, la razón por la que digo que voy a ganar el coche es que tengo una corazonada. Una corazonada, eso es. Pues buena suerte. Muchas gracias. Perdone. Buenas noches, señoras y señores. Todos sabemos por qué estamos aquí. ¿No es verdad, amigos? Sí, para ver cómo gano el coche. Claro, es que voy a ganarlo. Así me gusta, joven. Yo sé que están impacientes porque llegue el momento. Y aquí está. Llegó el momento, empieza el sorteo. La señorita Petiu, que vive en la calle principal 655, sacará el número de la suerte. Por favor. Tiene unas cuantas palomitas, señora. Lo siento, espere, yo se las quitaré enseguida. Tenga. Perdone, señora. Un momento, le quedan unas cuantas. Vaya, calma, estése quieta, o de lo contrario no podré quitárselas. Gracias, señorita Penny. Voy a leer el número afortunado. Cuando yo suba al escenario, te esfumas. Está bien, pero te espero a la salida. K. 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 1. 3. 6. K, 3, 6. No, no, K, 1, 3, 6. 3, 2. Repetiré el número premiado. K. 1. 3. 6. 3, 2. ¿Cómo? K. ¿Qué ha dicho? ¿K, 3, 9? Y esa letra tan rara no puede salir. 1, 3, 6. ¿Por qué no habrá dicho la S que es tan bonita? No es esta, ni esta, ni esta, ni esta, ni la L, ni la M, ni la N. ¡Yo lo tengo! ¡No es posible! ¡Tenía la corazonada! Yo también correría por un coche así. ¿Cómo se llama usted? Wally, Steve Wally. Ajá. K-1-3-6-3-2. ¡Exacto, sí, señor! Yo tengo ese número en algún sitio. ¡Aquí lo tengo! ¡He ganado el coche! ¡Espérenme! ¡Ahora bajo! ¡Ahora voy! ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Aquí está! ¡Oh! ¡Oh! ¡Déjenme! ¡He ganado el coche! ¡Espera! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Con mucho cuidado! ¿Por qué no me dejan que baje yo solito, eh? ¡Oh! ¡Esperen! ¡Déjenme! ¡Déjenme, por favor! ¡Oh! ¡Déjenme pasar! ¡Déjenme pasar! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Oiga, no querrá hacer el ridículo delante de tanta gente. Se ha equivocado. No, el boleto premiado lo tengo en la boca. ¿Sí? Sí. Pues suerte. Está intentando engañarnos. Ahora dirá que se lo ha tragado. Deme la llave, el coche es mío. Conozco a ese chico. Es Malcolm Smith, empleado de una repostería. Es incapaz de engañar. Pero si no encuentra el billete. Será mejor que busque un taxi. Ese coche es mío. Sí, señores, es cierto. Hay dos ganadores. ¿Qué está haciendo? Practico para cuando esté en Hollywood. Oh, ya tengo coche. Tengo coche propio. ¡Quítense de en medio!
Ahora tendrá que sacar otro coche de donde sea. No querrá que vayan las autoridades. Sea usted razonable, señor Will. No supondrá que voy a dar dos coches. Es un programa doble, de un coche a cada uno. ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Callen, por favor! ¡Echen el telón! ¡Silencio! ¡Silencio! Ahora verá, así como lo dicen en los estudios. ¡Silencio! Reclamaremos un coche para cada uno, diga lo que diga, ¿de acuerdo? De acuerdo, pero ese es para mí. Oiga, haga lo que haga, no se inmute, ¿de acuerdo? De acuerdo, pero ese es para mí. No vaya a ablandarse aunque se eche a llorar, ¿de acuerdo? De acuerdo, pero no puedo ver llorar a un hombre. Bueno, ahora vamos a arreglar esto. Es lo más fácil del mundo, él ha ganado un coche y yo otro. Este coche es para los dos. ¿Cómo puede ser para los dos? Lo han ganado los dos, será de los dos. Repártanselo ustedes. Betty, ¿quiere sacarlo fuera para los copropietarios? Y si no están conformes con mi decisión, demanden al impresor. Él es el culpable. Tiene muchísima razón. ¿Por qué no le demanda a usted? Así tendrá su coche. ¿Que demande al impresor? Oiga, no tan deprisa, Malcolm. Puede que eso sea lo lógico. Pero quizá ese hombre no tenga dinero para otro coche. Bueno, no es culpa mía. Pero es que resulta que yo vivo en Hollywood. ¿Vive usted en Hollywood? No solo vivo en Hollywood, sino que esta señorita además es vecina mía. ¿Conoce a la la conoce, Que si la conozco. Me tiene loco, Malcolm. ¿Y a mí? Siempre está llamando a mi puerta para pedirme un poco de azúcar. Azúcar, qué bien, sí. Un poco de café. Café, claro. Yo voy a su casa y suelo llevarle algunas naranjas. Qué ricas. Charlamos de jardín a jardín. Ya sabe cómo son los vecinos. Sí, los míos son así. Hábleme de su vecina. Que hablemos de ella. Algo más que eso. Yo mismo se la puedo presentar. ¡Estupendo! En cuanto llegue. ¡Qué maravilla! Subiremos al coche y nos marcharemos juntos a Hollywood. ¿Qué le parece, amigo Malcolm? Fantástico. Nunca he sido amigo de nadie. ¿De nadie? De nadie. Desgraciadamente, desde niño no he tenido ninguno. ¿Ni uno solo? No, ni uno solo. Pero le diré algo más. Nunca he tenido a nadie que me quiera. Es posible. No me gustaría que ella lo supiera. Me refiero a Anita, porque podría pensar que soy un tipo raro. Esto quedará entre los dos. ¡Magnífico! Seremos compañeros como Burr Lancaster y Katharine Hepburn en el Farsi. Sí. Nuestro coche. Oh, ¿me dejas que suba antes que tú? Me gusta oler los coches nuevos. Adelante y huele cuanto quieras. ¡Qué lindo! No quisiera ser entrometido. ¿Entrometido? Sí, has hablado de Hollywood. Él tenía el número premiado, ¿entiendes? Y ahora somos socios copropietarios. Tú ya tienes un socio, ¿ya recuerdas? Ya sé que lo tengo, escúchame, desharé de ese muchacho y volveré con el coche. Te esperaré aquí. Sí, y recuerda lo que significa entrometido. ¿Entrometido? Sí. Qué gracioso. ¿Te gusta, compañero? Ya lo creo. Y lo conservaremos limpio y brillante hasta que lleguemos a Hollywood, ¿verdad, Steve? Claro que sí. Volveré por ti en cuanto haya hecho mis maletas. Y mientras yo te esperaré, camarada. ¡Hola, muchacho! Vamos, ven aquí, ¿me echabas de menos? Así me gusta, amiguito. ¿Qué es eso? Mi perro, se llama Mr. Basco. Creí por un momento que era un oso. Oh, no, es Mr. Basco. Bueno, aquí está, ¿lo ves? He ganado el coche, como te prometí. Y ahora iremos a Hollywood y conocerás a Lassie. Hasta luego, Malcolm, ahora vuelvo. De acuerdo, date prisa, camarada. No tarde. Adiós, hombre. Anda, lárgate. Vamos, vamos, perro, fuera del coche. Vamos, vete de aquí. Mira, allí está Lassie, vete a jugar con ella. Anda. Es preciosa. Vamos, anda. Bueno, quédate. Si crees que voy a dejar que Bucky Benny me salte la tapa de los sesos por ti. Vamos. Vamos, vete del coche. Anda, perrazo. Oh, me has esperado, Steve. He hecho muy deprisa las maletas. Mr. Basco, mi camarada. Estoy aquí.
panorama. Best vision and panorama. Everyone considers it a must. You'll get to Hollywood or bust. Kids from Kansas to Pennsylvania soon developed that movie mania, riding their jalopies through the dark and route to Hollywood or bust. Chico, tengo suerte. ¿Y sabes cuándo descubrí que tenía suerte? ¿Cuándo? Cuando intervine en el concurso Pucci, envíe una canción sobre el alimento perfecto para cachorros Pucci. ¿Te gustaría oírla? No, pero la oiré. Está bien. Cheap hot dog, food out of the can. It makes me eat my food just like a man. My coat is so glossy, shiny and bright. My master can find me in the middle of the night. ¿Te gusta? No he oído nada igual, ni volveré a oírlo. Sí, pero todo era mentira. ¿Mentira? Verás, no me gusta el alimento para cachorros Pucci. Sabe a rayo, pero de ese modo gané a Mr. Pasco. Ya vengo, espera aquí. Sí, descuida. Me llevo las llaves. ¿Por qué? Para que Mr. Pasco no se las coma. Es incapaz de comérselas. Le encanta nuestro coche. No me digas. No se fía de nosotros. Diga. Hola, Bucky. Soy Steve. ¿Cómo estás? Eres tú. Tienes una voz rara. Cosas del jefe. Pero esto no es nada comparado con lo que pienso hacer contigo. Bueno, tranquilízate, Bucky. No puedo deshacerme de él. Llevo un perro tan grande que parece un oso. ¿Qué quieres que haga? Procura no ponerte a tiro. Porque si el jefe no te encuentra, te buscaré yo. ¿Quieres su dinero? ¡Ay! Lo tendrá. Me voy con ese chico a Hollywood. Cuando llegue, venderé el coche, te mandaré el dinero y hasta puede que me quede algo para hacer una apuesta en el hipódromo. ¡El coche! ¡Se ha llevado mi coche! ¡Malcolm! 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 ¿Qué es? Solo quería conducir un rato, no creo que tenga importancia. ¿Cómo lo has puesto en marcha sin las llaves? Había otro juego en la guantera, ¿no lo sabías? Oh, claro. Temías que pudiera pasarme algo. ¡Qué buen corazón! Primero con Mr. Bascom y luego conmigo. Debes dejar de preocuparte por nosotros, Steve. Aunque sé que va a serte difícil porque eres muy bueno. Está bien, Hollywood. ¡Allá vamos! Oh, there's nothing as gay as a day in the country under the wonderful sky. For a city bred feller, a field full of yeller is quite a delightful surprise for a couple of traveling guys. Oh, you don't have to pay for a day in the country. It's old Mother Nature who buys. And while we keep going, the breezes are blowing the cigarette smoke from our eyes. You'll hear beautiful melodies played by an old water mill. And the red barn is spinning a yarn to the daffodils up on the hill.
monotonous guess. A day in the country, far from the maddening throng. A hobo hobnobbing with Bluebird and Robin. We warble a merry old song. And go rolly, oh, rolly, oh, rolly, oh, roll on. Traveling guy. Oh, you don't have to pay for a day in the country. It's old Mother Nature who buys. And while we keep going, the breezes are blowing the cigarette smoke from our eyes. Now, I'm me the fellas who live by a shady old nose. A cute little guy who's casting a fly at a trout leaping out of a brook. Oh, there's nothing as gay as a day in the country. Here's where I really belong. Just grab a valise full and go where it's peaceful. And travel the light in a song. While you're rolly, oh, 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 rolly. Yo creí que le habías echado gasolina. Lo hice, pero dije que echara muy poca cantidad para que no se evaporase en el depósito. ¡Oh! ¿Quieres sacar a ese perro del coche? Pesa una tonelada. Sí, pesa mucho. Por eso se cansa. En realidad ahora está cansado. ¿Está cansado? Vamos a ver. 8 y 5, 13. Y llevamos 1, 1 y 6, 7. 7 y 8 son 15. ¿Pero qué estás sumando ahí, Malcolm? Apunto los gastos del primer día, Steve. Parece que es así. Gasolina y aceite. Almuerzo, un bistec, Steve. Una hamburguesa para mí. 13 hamburguesas, Mr. Bass. Exacto. Un chicle para mí. Propina a la camarera. Oye, Steve, ¿por qué me dijiste que le diera tanta propina? Porque era una muchacha preciosa. Desayuno. Un jugo de tomate, Steve. Un plato de avena para mí. 4 raciones de jamón y huevos, Mr. Basco. Oye, ¿por qué no pagas tú todo, Malcolm? Cuando lleguemos a Hollywood, venderemos el coche y ajustaremos cuentas. Ahora no me molestes con pequeños detalles, ¿eh? Pero, Steve, deja que te diga una cosa. Por favor, ahora no. Estoy cansado. ¿Puedo contarte un detalle así de pequeñito? Bueno, ¿cuál? Que no me importa pagarlo todo, pero no me queda dinero. ¿Cómo? ¡Me estás gritando, Steve! ¿Qué es lo que has dicho? He dicho que no me queda dinero. No sé cómo habrá sido, pero... ¡Oh, oh, 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 oh! ¡El perro! ¡Oh! ¡El coche con el perro! ¡Mr. Bascom no puede conducir! ¡No tiene permiso! ¡Mr. Bascom! ¡Mr. Bascom! ¡Vaya conductor! ¿Cómo? ¡Vaya conductor!
cama y te levanto. Ponte aquí, corre. Deja al perro y empuja. Voy enseguida. Queda casi gasolina. No llegaremos al surtidor más cercano. Pero no te preocupes, Steve. Tendré otra vez alguna corazonada. Más vale que sea pronto. Me parece que le pasa algo al motor. Oh, ese ruido no es del motor. Es el estómago de Mr. Basco. Tiene mucha hambre. ¿Él? Yo estoy desfallecido. Hasta me parece que huele a hamburguesa. ¿Hamburguesa? ¡Dame un pedazo! ¡Ah! ¡Dile que me suelte, Malcolm! ¡Suelta el brazo, Mr. Bascom! Eso no está bien, qué vergüenza. Steve lo necesita para conducir. ¡Qué persuasivo eres! Mira lo que ese tipo ha hecho con nuestro coche. Sí, pues ya verás lo que vamos a hacer a su cafetera. Mira aquella pobre anciana. Prefiero mirar a una jovencita rica. Debemos recogerla, Steve. Puede que sea madre de alguien. ¿Quiere venir con nosotros? Se lo agradecería mucho. Pues suba. Tenga cuidado. Es usted muy amable, joven. Oiga, ¿muerde? Solo a mí, señora. Malcolm, el motor está en marcha. Oh, vamos. Perdón. Me recuerda usted a mi abuelita. También era muy simpática. Me llevaba al cine cuando era pequeña. ¿Le gusta ir al cine? Sí, ya lo creo. ¿Qué clases de películas prefiere? Oh, las de gángster, como yo. También tengo yo otro encanto. Deja eso, idiota. Malcolm, ¿quieres hacer el favor de no molestarme? Para mientras... el coche, simpático. ¿No le da vergüenza jugando con pistolitas a sus años? ¡Vamos, guárdela! ¡Cállate! Oiga, señora, este perro, si se lo decimos, le hará pedazos. Es una fiera. ¡Mr. Bascon! ¡A ella! ¡A ella! ¡Qué deprisa corre! ¡Bajad! La madre de alguien, ¿eh? Uy.
Steve, resulta que es una chica. ¿A qué esperamos? ¡Oiga! ¡Un momento! ¿Pero qué intentan ustedes? Mire lo que han hecho con el estribo. Dejen paso, estribo. Tiene que llevarlo. ¡Están destrozando mi coche! Nos han robado. Se han llevado el nuestro. Déjalo. Le quedaba poca gasolina. No irá muy lejos. Aparte, se conduciré yo. ¿Es que este cacharro no anda más? Pisa el acelerador a fondo. ¡Cuidado! ¡Mis guardabarros! Ya los recogeremos. ¿Ves el coche? ¿Quién va a arreglar estos desperfectos? Nosotros cuando alcancemos a la anciana. ¿Qué anciana? La que nos roba el coche. Es muy peligrosa. Como la anciana de arsénico y encaje antiguo, que fue producida... ¡Cállate y di si ves el coche! ¡Aún no! ¡Ve más deprisa! Malcolm, ¿quieres contestarme? ¿Dónde estás? ¡Estoy aquí! ¿Pero qué haces fuera del coche? ¡Ah, me parece que ya lo veo! ¡Vaya suerte! Arañazo, menos mal que la anciana se quedó sin gasolina. ¿La anciana y nosotros? Ella sí tiene. Oiga, señorita, nos hemos quedado sin gasolina. Pues tienen suerte, yo estoy casi sin coche. Iba tan tranquila camino de Las Vegas a resolver mis negocios y de pronto me atracan dos locos. ¿Cómo a Las Vegas en este chisme? Mi abuela hizo el mismo viaje en diligencia, pero solo se vio asaltada por los indios. Ya están satisfechos, me han estropeado el motor. No llore, señorita, yo lo arreglaré. Soy muy buen mecánico, iré a buscar su guardabarro. No llore, guapa. Él es un entendido, ya lo verá. Ahora vuelve. Ya está. Arreglad. ¿Pero y todo eso? Es simpática, ¿verdad, Steve? Y tiene un pelo rojo precioso. Lo más precioso son los $40 que le dieron por su cacharro. Ahora comeremos. Haciendo tarde, ¿no le parece? Con que esas tenemos. Un viaje misterioso. Señor Wiley, si eso le satisface, puedo darle mis datos personales. Adelante. Me encantan los datos cuando son personales. No hay ningún misterio. Mis datos personales son los siguientes. Nombre Terry Robes, lugar de nacimiento, Weehawken, New Jersey, edad... No le importa. Profesión corista. Actualmente voy a Las Vegas a trabajar en la Escuela de Plata y después voy a Hollywood a unas pruebas. Pronóstico, futuro impreciso. En cuanto la vi, me imaginé que era artista. Se está acercando al fuego, señor Wiley. Va usted a quemarse. Futuro impreciso. No se puede ir por ahí con un futuro impreciso. Dará que hablar. Señor Wiley, estamos juntos porque yo tenía $40 y usted los necesitaba. Ha conseguido ese dinero, pero no conseguirá nada más. No quiero limosnas. No las necesito. Lo siento, ni yo.
A propósito de datos. Está bien, ¿qué quieres saber? ¿Dónde nací? ¿Por quién voto? ¿O cómo se las arregla para continuar soltero? Prefiero apostar en las carreras. En el matrimonio se va a medias. Se va a medias en teoría, nada más. Desde el principio el marido lleva las de perder porque ha de encargarse de amueblar un piso. Luego sigue perdiendo porque se necesita un piso mayor, con una habitación más para el pequeño monstruo que anuncia su llegada. El pequeño monstruo crece y se convierte en gran monstruo. Gastos de colegio. Desde este momento uno tiene que poner buena cara al jefe porque sería horrible exponerse a perder el empleo. El monstruo tiene que ir a la universidad. Oye, papá, necesito dinero, tengo novia. El marido sigue perdiendo y la carrera aún va por la mitad. En el momento en que uno llega a la meta, debe darse prisa y morirse para tener dinero ahorrado y pagar los gastos del entierro. Es un mal negocio. Así es que prefiere los caballos, ¿verdad? Ellos me hacen ganar a veces. Buenas noches, señor Wayne. ¿Dónde estás, mi vida, amor? ¿Dónde estás? Voy a verte muy pronto, cielo. Ya voy. Voy. Porque tengo la corazonada. ¿Qué corazonada? Pues es difícil de explicar, ¿sabe? Siento un picor en los dedos y después se me tuerce el ojo izquierdo. Y luego me late las sienes como si alguien me estuviera apretando el cuello. Ahora siento todas esas cosas, ¿sí? Como la primera vez que vi este coche. Y cuando todo sucede al mismo tiempo, el picor, lo del ojo y los latidos, sé que me irá bien porque tengo la corazonada. Eso solo ocurre en las novelas, Malcolm. Yo gané el coche, ¿no es cierto? Sí, sí, lo ganó. A ver. Soy más afortunado de lo que creía, porque tengo a Steve como socio. Y no solo es mi socio, sino también vecino de Anita Egbert. Oh, ¿de veras? Sí, son vecinos. También yo seré su vecino. Y la veré todos los días. Ah, imagínese, la veré cuando salga a atender sus medias. Y ella a mí cuando yo tienda mis calcetines. Es como un sueño. Desde luego. ¿Dónde estamos? En Chicago. ¿Chicago? ¿Y qué hago yo en Chicago? ¿Lo he hecho mal? Has equivocado el camino. Tengo amigos en Chicago a quienes no quiero ver. Levanta la capota y vámonos de aquí. Está bien. ¡Vamos, deprisa! La estoy levantando, ten paciencia. When you cross the Mississippi, cross the Mississippi, you're in the wild and woolly west. Anyone who wants to live ideally, take a dip from Horace Greeley. He said, go west, young man. He said, thank you. Really, really hit the nail right on the head. Mississippi.
outside old Missouri, the folks from Independence. Including their descent are friendly as a rule. Do tell. But stubborn as an old Missouri mule. Hee-haw! When you cross the wide Missouri, you're in the wild and woolly west. Look at that old-fashioned showboat. I could seasick near a rowboat. I like convertibles the best. When we're riding through the wild and woolly west. We are in Oklahoma, produces much alfalfa. And celebrated also for buttermilk and cream. Really? And incidentally, quite a football team. Hurrah! When you're in Oklahoma, you're in the wild and woolly west. Oh! So there's always been the sweet aroma of the corn in Oklahoma. Rogers and Hammerstein agree. That's right. Oklahoma's got a lot of do-re-mi. State of Texas, the largest in the Union. Per capita, the richest. But more than this, you'll find. What will you find? The state of Texas is a state of mind. When you're in the state of Texas, you're in the wild and woolly west. It's not necessary that you toil, well, anyone should know. Nothing in Texas for the man. Should you want a little gusher, be my guest. New Mexico is pretty, the population perky, and all because they found what? They've got atomic power underground. No. If you've got the money, fever, got the money, fever, you'll find New Mexico a plum. The plum, first you shrimp and save a large amount of buy yourself a Geiger counter, hoping you'll find uranium. Uranium. If it don't start ticking, hit the highway, chum. To see the canyon that nature has unfurled. The largest excavation in the world. Esto es precioso. Gracias. Oh. Cheap running water. Think his crazy teenage daughter. ¿No crees que estás perdiendo el tiempo? No, se lo he visto hacer a Gregory Peck en una película. ¿Sabes a cuál me refiero? Fue dirigida y producida por Malcolm, Anthony... en las películas las ramas están preparadas y se encienden con gran facilidad. Ah, ya te comprendo. Gregory Peck lo hacía así. Cogía una rama cualquiera, después la acercaba y... ¡voilà! ¡Voilà! Vaya con Gregory. ¿También es un amigo tuyo de Hollywood? ¿Quién crees que le prestó el traje gris? ¡Oh! ¿Y nuestra dama? Ah, está bañándose. ¿Bañándose? Uh-huh. Oh, ¿qué sucede? El estómago. Oh. He tomado demasiado café. Debería haber bebido algo más de leche caliente.
Lo siento, pero la lata está vacía. No sé si podrás encontrar una poca por aquí. Si en aquella granja tuvieran vacas, es posible que... Ah, sí. Bueno, voy a la granja a ver si tiene. Y no dudes sobre si será caliente con este sol. ¿Cómo está en peligro? ¿Por qué se preocupa de él? ¿Porque es verdad? Nada de eso, las vacas no atacan. Pero, es que es un toro. ¿Un toro? ¿Y lo ha confundido con una vaca? Eso no me lo pierdo. Hay que ayudarle. ¡Por favor! ¡Barrera! ¡Barrera! ¿Barrera ha tenido que subirse a un árbol? Siempre tan excéntrico. ¡Barrera! ¡Oh! ¡Malcolm, quítate esa chaqueta roja! ¡Agítala delante del toro, que la vea bien! Como hacía Rodolfo Valentino en Sangre y Arena. ¡Eh, toro! ¡Matador! ¡Toreador! ¡Picador! ¡Banderillero! ¡Rejoneador! ¡Anda, Malcolm! ¡Ahora él tiene miedo de ti! Soy como Rodolfo Valentino, ¿no toreaba también con un trapo rojo? No, Malcolm, tenía un estoque. Necesitas un estoque para matarlo. Pues es cierto. Necesito un estoque, ¿verdad? Toro, no me mires mal. ¡Wow! ¡Oh! Torito bonito, quita, vuélvete. Yo solo vine a buscar... ¡un litro de leche! ¡Corre, Malcolm, corre! ¡Ey, quiere empujar! Gracias, camarada. Me ha salvado la vida. ¡Qué valiente! ¡Y qué amigo! Tú sí que eres un gran amigo. El mejor amigo que hay en el mundo. Anda, olvídalo. ¿Quieres? No puedo olvidarlo. Por poco te mata. He dicho que lo olvides. Yo no lo olvidaré. Me he equivocado. Eres distinta a los demás Whaleys que he conocido. Bueno, has dicho una gran verdad. Sí, pero otra verdad es que tengo que ir a las nubes. ¿Lo recuerdas? You're rich, come to Old Nevada to see the Colorado. Although the movie censor won't let us let her down. They can't stop us from saying Boulder Dam. When you cross into Nevada, cross into Nevada, you're in the Wild and Woolly West.
bandits once rode nicely. One-armed bandits now politely help to defeat your traitor, Jeff. In Las Vegas, in the wild and woolly. Terry, fin de trayecto. Sí, eso parece. Este es el final del fin del trayecto. Sacaré tus maletas, Terry. Vamos, Mr. Bascom. Anda, baja. Vamos, Ibarri. Mr. Barco, ven aquí. Mr. Barco. Mr. Bascom, perdone, ¿ha visto a Mr. Bascom? Mr. Bascom, un momento, señor. Mr. Bascom. Mr. Bascom. Oh, ahí está. Oiga, ya le he oído. No, ahí está, no se preocupe, déjelo, no le llame más. Márchate. Déjala en paz. Mr. Bascom, ¿dónde estás? ¡Oh, ya te veo! ¡Ven aquí! ¡Mr. Bascom! ¡Mr. Bascom! ¿No sabes que no se debe importunar a las damas? Lo siento mucho, señora, pero ya sabe. ¡Oh! ¡Es usted! En persona, no en película ni en fotografía, sino de carne y de verdad. ¡Oh! Gracias por llamar a su perro, Mr. Mr. Bascom, y me alegro de haberla conocido. Él es Mr. Bascom, yo soy Mr. Yo soy yo, soy Malcolm Smith, el Malcolm Smith que le escribe cartas certificadas por avión. Me he gastado un dineral en sellos. Soñaba con conocerla a usted, y con su cabello, su nariz, sus labios, sus cejas, sus ojos y sus deditos. Vamos a ser vecinos. ¿Vecinos? Me he mudado. Compartiremos el mismo cubo de basura. Fíjese, podré entregarle mis cartas en persona. ¡Vaya, idiota! ¡Oh, oh! ¡Que te va a matar! ¡Oh, cuidado! ¿Qué estás haciendo? ¡Anita, es Anita! Se ha caído y voy a tirarme para salvarla. No sé nadar, pero moriremos juntos. ¡Oh! 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 No te pongas nervioso. Yo te salvaré. Yo te salvaré. Ella es tu vecina. Tú puedes allanarme el camino. Amigo, vamos a Hollywood a vender el coche. ¿No te das cuenta? Pero si lo vendemos aquí, podría comprar un regalo a Anita y ella me perdonaría. Nos darán más dinero en Hollywood. Oh. ¿Qué te pasa? Me empieza. Me va a dar. Creo que ya te ha dado. No, el hormigueo en mis dedos, ¿ves? El hormigueo, aquí está, el temblor siempre sigue al hormigueo. El hormigueo y el temblor, y ahora el ojo, fíjate, Steve, y ahora el ojo, el izquierdo, primero el hormigueo en los dedos. El temblor y el ojo. Ajá, ya lo tengo, dame dinero. ¿No te sentaría bien una transfusión? No, dame dinero, Steve. No tengo más que bueno, esto. Bueno, es bastante, dámelo, préstamelo, tengo una corazonada. Y el temblor me da, ¡ay, madre! Malcolm. Los dedos, el temblor y el ojo, el ojo, el hormigueo y el temblor. Y el temblor, el hormigueo y los dedos. Tengo la corazonada. Vamos, Malcolm. Tengo la corazonada. ¿Estás? No, el ojo, ¿hacia dónde mira? Dímelo, Steve, ¿hacia dónde? Pero si lo tienes cerrado. Pues ábremelo. Hacia allí. Entonces, aquella es la de la suerte. Adiós a nuestro último dinero. Ya está. ¿Lo ves? Estaba seguro. Lo sabía. Me di cuenta en cuanto el ojo... ¿Cómo lo has conseguido? ¿Qué pasa ahora? ¿Hacia dónde indica el tirón?
hacia allí. Ah, entonces si el tirón indica hacia allí, hay que ir hacia allí. ¿A dónde el tirón? Pierde siete por y aquí, gira al siguiente. Por aquí es el tirón. Aquí mismo tendré suerte. ¿A los dados? ¿Pero tú sabes jugar a los dados? No, pero le daré a la manivela. Si aquí no hacen falta manivelas. Tengo la corazonada. ¿De veras? Sí. Cámbiame esto por fichas. Muy bien. ¿Y ahora qué hago? ¿Cojo las fichas y las tiro por el aire? No, ahora tirarás los dados. ¿Cómo? Toma, tú coges dos dados. Sí. Y ahora lánzalos. Ah, sí, pues allá van. ¡No, hombre! Vamos a ver, toma dos dados y tíralos sobre la mesa, hacia allá. Sobre la mesa. Eso es. Repíteme. Allá vas. No, hombre, todos juntos no. Tienen que ser solo dos dados. Vamos a ver, otra vez. Repítelo. Solo dos, y saca un siete. Yo soy muy tímido y pequeño y todavía toma, no sé tienes jugar que sacar a un siete. Sí, bueno. Fíjate bien, un siete, ¿eh? Aquí está. Pero no, tiene que ser sobre la mesa. Vamos a ver, otra vez, ya. Repítelo. Ay, qué difícil. Ganan 11. ¡11, 11! Tú solo piensas en el 7, ¿por qué razón? Has sacado 11, calla. ¿Entonces hemos pague perdido? Mi amigo, ya sabe, a pagar. Usted a dijo pagar. Que salieron 11. Eso oiga, es, posadero, pague enseguida a este muchacho. Pagando. Bueno, ¿y qué tengo vamos que hacer ahora? ¿Tiro otra vez? Claro, debes animarte, o es que no eres capaz. Claro que me animaré. Pues anímate. Oye, nena, ¿te gustaría no, que yo...? ¡No, no me refiero a eso! ¿Te refieres tira a...? Tira los dados, tíralos. 6, han salido 6. ¡Ah, lo he perdido todo! No, no lo has perdido. Ahora saca un 6. Pero antes me has dicho que sacara un 7. Saca un 6 y calla. Ah, bueno, aquí hay un 6. Dos, no, tres. No, tíralos y saca un 6, pero sobre la mesa. Ah, igual que antes. 8. Ahora lo hemos perdido no, todo. No hemos perdido nada. Tú saca un 6. Pero tú dijiste 6 y yo saca un 8. No te preocupes, eso no quiere decir nada. Tú saca un 6. Vamos. Señora, esa mano, quítela. Ha salido un 6. ¡6! ¡Ha sacado un 6! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Me gusta ese juego! ¡Qué bonito! Vamos. Démelos otra vez. Voy a estar sacando 6 toda espera un la momento. Noche. ¿Sientes aún la corazonada? Naturalmente que la siento. ¿Podría sacar los ojos de serpiente? Sí, mira, ojos de serpiente. No, hombre, no me has entendido. ¿Cómo? ¿Es que no lo he hecho bien? Los ojos de serpiente son dos ases. Dos ases, uno a cada lado. Son 30 contra uno. ¡Claro! ¿Entiendes? Y estoy nerviosísimo. Deme los dados. 30 contra 1. Póngalo todo a los ojos de serpiente. Eso es. Todo a los ojos de serpiente. Debe. Están cogiendo el dinero, si pero no, no me dan te los van dados. A engañar, oiga, no amigo, te preocupes. Démelos. Tú bueno, coge los ver, dados aquí, y saca los ojos de serpiente, que como lo consigas... No los soples y tíralos con cuidado. Es que lo he visto hacer en películas como ya aquella sabes, de... Saca Conde los de ojos de la serpiente. Ojos de serpiente. Lo sabía, Steve. ¿Qué ha pasado? ¿Eh? ¡Oh! Steve, ¿qué te ocurre? ¿Lo he hecho mal? ¿Por qué te has desmayado? Has sacado dos ases. Es lo que me dijiste Malcolm, que hiciera. Has ganado de 9 a 10 mil dólares. Hemos ganado tanto. ¿Pero cómo lo haces? Pues es la corazonada. ¿Recuerdas lo que te dije sobre el hormigueo, el temblor y el ojo? Yo sabía que había algo que me arrastraba hacia esta meta, Steve. 9 o 10 mil dólares no son nada, porque cuando yo... 9 o 10 mil dólares... Y ahora, hablando de cosas menos serias, dos jóvenes llamados Steve Wiley y Malcolm Smith han ganado en Las Vegas una considerable cifra con solo 25 centavos y en menos de 10 minutos. Jefe, es Wiley, está en Las Vegas. Escuchen noticias de la Casa Blanca. En Las Vegas, ¿eh? Llama a Sammy Ross en Los Ángeles, puede estar en Las Vegas dentro de una hora. Conforme, jefe. Vamos. No quiero que me manches. Steve, pero yo creí que ya os habíais ido. Malcolm tuvo suerte. Y he pensado que tal vez me la haya contagiado. Pero, por favor, no os importe. Esto es poner las cosas difíciles. ¿De qué hablábamos? Tengo que actuar. Steve, perderé mi empleo. Despídete. Nos vamos a Hollywood. No, eso no puede ser. Malcolm y yo tenemos un plan. Podemos emplear lo que ha ganado en algo productivo, en un negocio. Un negocio relacionado con las carreras de caballos. Nada de eso. Cariño, ¿no? Nuestros hijos no tendrán ni caballos de cartón. Despídete enseguida. Ya sabes que el tiempo es oro. Buscaré un padrino. Y el otro contestó, yo no sabía que me encontraba en la misma ciudad. Compré una revista. Pensé que tenía que esperar
porque no es fácil coger el autobús. Coger el autobús. Caballero, coger el autobús. Traiga más champán y más caviar. Camarero, traiga más champán y más caviar. Camarero, mientras lo traen, ¿qué le parece si nos sirviera más champán y más caviar? Camarero, no se ponga nervioso y estése quieto un momento mientras le pido lo que deseo. Queremos que nos traiga más champán y más caviar. Pero hombre, no sea idiota. Ya he pedido bastante caviar. ¿Es que cree que soy millonario? Traiga solo más champán. Gracias. Camarero, no hay de qué. Bueno, y ahora un buen copazo, ¿eh? Perdón, no olvidaba que había damas delante. Tranquilízate, Sammy, me estás rompiendo una costilla. Y te romperé la cabeza. El jefe ha oído que eres rico. Pues que se compre un sonotone. Sí, vimos por televisión tu fotografía y la de tu amigo. Dijeron que habíais ganado una fortuna. Fue mi amigo quien la ganó. Pues dile que te la preste. Ahora necesitas tú el sonotone. Si no lo haces tú, lo haré yo. Sammy, deja a ese muchacho en paz. No he venido hasta aquí para perder el tiempo. Te demostraré que no lo has perdido. ¿Dónde estamos? Terry, duerme. No duermo, solo sueño. Buenos días, Terry. Oh, buenos días, Malcolm. ¿Cómo te encuentras? Pues no sé. Steve, ¿dónde estamos? Casi en Hollywood. ¿Hollywood? Oh, por favor, volvamos a Las Vegas. Tengo que ver a Anita otra vez. Malcolm, ¿por qué no te olvidas de Anita? Para ella solo eres un admirador. Le he mandado un regalo. Anda, Steve, da la vuelta. Tranquilízate, recibirá miles de regalos, hombre. ¿Sí? ¿Con diamantes auténticos? ¿Diamantes auténticos? Supongo que lo serán. Me han costado todo el dinero que gané. ¿Te lo has gastado todo en comprarle un regalo? Sí. En un precioso collar para su precioso cuello. Antes de que mis manos engarcien al tuyo, dime cuánto dinero nos queda. Ah, no te preocupes, Steve. Aún tengo lo que me diste. Aquí está. ¿He hecho algo malo? ¿Ha estado mal lo que he hecho? Chico, ¿por qué no vuelas y me dejas en paz como hacía James Stewart en 30 segundos? No, eso era en Comando Aéreo Estratégico, una película del amo. Es igual, pero yo no quiero volar, solo quiero correr en mi coche nuevo. Me gusta tanto que hasta le he escrito una canción. ¿Quieres oírla? Mi coche nuevo. Oh, cómo corre. Es rojo como una loncha de jamón. Reluciente y brillante como una sartén. No quiero vendérselo a ningún estúpido. Mi coche nuevo. Oh. Escucha, nunca creí que tuviera que decir esto, pero el alimento Pucci me gusta mucho más. Sí, y a mí también, porque muy bonita. Vamos. No me ha salido, ¿verdad? Como ve, está en perfectas condiciones. Tiene razón, parece nuevo. Pero yo soy muy raro. No me fío de las apariencias. Claro, claro. Le daré 1.500. ¿1.500? ¿1.500? ¿1.500? Volvamos a Las Vegas. Pero oiga, si está casi sin usar, nos debía dar por lo menos 4.000. Eso tiene gracia, pero todavía no me he vuelto loco, muchachos. Nadie lo dirá. Claro. Vámonos de aquí. Me alegro de que no lo hayas vendido. Seríamos tan estúpidos como es estúpido si cometiésemos la estupidez de venderlo. ¡Sube, estúpido! No tienen gasolina. Se ve que andan mal de fondos. Ahí lo tiene. Toma tu parte, Malcolm. Gracias. 7, 8. Tus $40. Te buscaré un taxi. ¡Taxi!
¿Un taxi? ¿A dónde vas, Terry? No sabía que iba a alguna parte. Steve. Ya has oído a Malcolm. ¿A dónde debo ir? Dijiste que te iban a hacer una prueba en Hollywood. Estamos en Hollywood. ¿Y qué fue lo de Las Vegas? ¿Una prueba también? Eso parece. Siento que no diera resultado, señor Wayne. No diga nada. Esto es como un depósito. No venda el coche hasta dentro de unos días. Tendré suerte y volveré a comprarlo. Necesitará mucha suerte. Tiene un negocio muy productivo. Steve, ¿a dónde ha ido Terry? No te preocupes por Terry. Toma. Esto es el resto de tu dinero. Mi dinero ya me has dado mi parte. Esta es la tuya. No, para ti todo. El coche entero es tuyo. Siempre lo fue. Yo me presenté en el teatro con un número falso. ¿Un número falso? Sí, falso. Lo imprimieron para mí. ¿Fuiste capaz de eso? ¿A qué más da, Steve? ¿Qué importa cómo nos conociéramos? Ahora somos amigos. ¿Amigos? He intentado robarte el coche. Me hubiera escapado con él si no hubiera sido por tu perro. Sí, me doy cuenta, Steve, pero nunca habría sabido lo del número ni tu intento de robarme si tú no me lo dices. Lo que significa que eres noble, tan noble como los patriarcas de nuestra historia. Malcolm, tal vez sea duro para ti, pero Anita Herbert no es vecina mía. Ya lo sé. ¿Qué lo sabes? Sí, porque solo lees revistas de cine. Ya ves que no has mentido, solo quería darte importancia. ¿Importancia? Te he mentido, Malcolm. Estoy en un aprieto. No sé cómo salir de este lío. Debo mucho dinero a Bucky. Bucky es un corredor de apuestas. Sí, pero eso no importa, Steve, porque yo puedo conseguir dinero. Tal vez vuelva a tener la corazonada. ¿Dónde vamos a encontrar mesas de dados? ¿Debajo de un naranjo? Ah. ¿Crees que puedes volver a tener la corazonada? Pues claro que sí. Vamos al hipódromo de Hollywood. Sí. Sí, pero no puedo ir a las carreras con esta ropa. No te importe, nos cambiaremos en el taxi. Luego dejaremos el equipaje. Va en primer lugar Rey León por un largo. Limpy Boom por una cabeza. Dragón de Fuego y Four River. Se adelantan por tres largos a Limpy Boom, Dragón de Fuego y Four River. Y el ganador es Rey León. Con que podías volver a tener la corazonada. Lo siento. Vamos, Mr. Vasco. Steve, escúchame. Cállate, ya empiezo a estar harto de escucharte. No te enfades conmigo. ¿Vas a callarte? Pues, ¿qué quieres, que nos echen de aquí? No me gusta esto. No puedo creer que estemos en el Hollywood Bowl. ¿Sabes que no he dormido nunca en un sitio así? ¿Quieres creerte que yo tampoco? Pero resulta que no tengo dinero para dormir en un hotel. Sí, ya te lo he dicho antes, Steve. Es la primera vez que me ha fallado la corazonada. Me lo dijiste. Ahora a dormir. No tengo sueño, es la emoción. Estamos en la concha acústica de Hollywood, donde los grandes directores de orquesta dirigen las más famosas sinfonías. Ya lo sé. Y según me han dicho, tiene nada menos que 20.000 localidades y está totalmente rodeada por 2.496 árboles. Oye, si no te callas, uno de esos 2.496 árboles va a tener un ahorcado colgando de sus ramas. Ahora duérmete. Está bien. Te pongas así. Anita Herbert empieza hoy una película en VistaVisión para la Paramount. La bellísima estrella sufre los efectos del constipado que cogió en una piscina de Las Vegas. La Paramount va a hacer unas pruebas a Terry Roberts para un papel de bailarina en una nueva película de Elvis Presley. La experiencia artística de la señorita Roberts. ¡Oh! ¡Yo voy! ¡Malcolm! ¡Malcolm!
despierta. Oh. Vamos, hombre, despierta. ¿No me oyes? Oh. Despierta. ¿Sabes una cosa? Sí, la sé. Estaba soñando con Anita y asómbrate. Llevaba puesto mi collar. Tiene gracia. Yo también he soñado con ella. ¿Y con qué derecho sueñas tú con mi novia? Malcolm, estábamos hablando de ti. ¿A ti? Y está furiosa contigo. Oh, no. Furiosísima. No. Sí, dijo que ninguna chica acepta regalos caros de desconocidos. Quiere que vayas al estudio a recoger el tuyo y así podré yo pagar a Bujibeni. ¿A recogerlo? Mm-hmm. ¿Pero por quién te has tomado? ¿Por un caradura? Si no lo fueras, no lo habrías ofendido. Oh, claro, claro. Anda, no perdamos tiempo. Vamos, Mr. Vasco. Anda. Vamos, hombre. Pero, Steve, ya sabes que no se puede entrar por las buenas en ningún estudio. No se puede entrar en el estudio de la Paramount ni en ningún otro. Lo pone en las revistas de cine. ¡Oiga! ¿Qué? ¿Es un maniquí eso que usted lleva? Naturalmente que es un maniquí. Me canso, Steve. Separémonos, tal vez esté por allí. Buena idea. It looks like love. It feels like love. And I confess it's got me rocking on my heels like love. How else can I account for that unexpected? Señorita, ¿qué le ocurre? Lo siento, pero me parece que no podré cantar hoy. Tal vez, si volviera en otra ocasión, yo creo que podría... Esta es una canción de amor. Cántela con sentimiento. Adelante, muchachos. It looks like love. It feels like... And I confess it got me rocking on the heels like love. How else can I account for that unexpected glow that turns the night to day each time we say hello? It looks like love. It looks like love. It could be love. Yes, it could be love. But if it's not, it's so darn wonderful it should be love. There's a lot more I could tell you, but you take my breath away. 'Cause it looks like love has come to que cantaba usted sola. Desde ahora cantará acompañada. ¡Silencio! ¡Silencio todo el mundo! ¡Se va a rodar! Es ella, Mr. Bascom, es ella. Está bien, Anita. Ahora, en esta escena recuerda que Napoleón vuelve de la isla de Elba. Por lo tanto, estás esperando a Napoleón impaciente, con emoción. Él es tu marido. Tú eres su mujer y le quieres. Y él te quiere a mí. ¡Vamos, silencio! ¡Se rueda! ¡Acción!
¡No, corten, corten! ¡Usted otra vez! Sí, Malcolm Smith, he venido con Mr. Bascom. ¡Cojan a ese hombre! ¡Échenle del estudio! ¡Oh, oh! ¡Por allí va! Anita, ¿te encuentras bien? Ese muchacho, que venga enseguida. ¡Traed a ese chico! ¡Y su perro también! ¡Y a su perro también! No te cogerán, Mr. Bascom, ¡vamos! Pide que ocurra un milagro. Steve, persiguen a Mr. Bascom. Hola, Terry, ayúdame. Malcolm, Malcolm. Malcolm. Steve, hemos perdido a Malcolm. Está loco. ¿Y quién va? ¿Se ha enfadado, señorita Egbert? No ha debido hacerme un regalo tan costoso. Quiero devolvérselo. Oh, ¿no puedo darle a cambio otra cosa? Sí, claro que sí. ¿Estás segura? ¿El qué? Puede darme su perro. Oh, eso no lo haré por nada del mundo. No me separaré de él. No, no quiero que se separe. Solo necesito que me lo preste. Ah, a Mr. Bascom le gustará. Sí, de acuerdo. Buenas noches, señoras y señores. Les saluda Wendell Niles desde el lugar más famoso de América, el Teatro Chino de Grauman, situado en el Boulevard de Hollywood. Vamos a ver esta noche una película maravillosa. Pero es mucho más importante la historia que tuvo lugar durante su rodaje. La historia de un aficionado al cine y de su perro. Aquí llegan ahora. ¿Me firma el autógrafo, por favor? Oh, ¡qué maravilla! ¡Gracias! Come to Bay by Mary, for Steve and Terry.